De acuerdo con los comerciantes, obstruyeron el tránsito debido a conflictos con autoridades del CESFRON, los cuales supuestamente de manera arbitraria impiden que comerciantes despachen mercancías. El primer problema es que se le cerró la puerta al comerciante Saulín por parte del CESFRON. El general Mauricio Rizet, en representación del CESFRON, él de una manera abusiva ordenó poner un candado a una puerta, se buscó la forma de que lo retiraran y nunca se pudo hasta que fuimos a los tribunales. Desde tempranas horas la actividad comercial en Malpaso, Jimaní, provincia Independencia, se vio paralizada, llamando a las autoridades intermediar en el caso. El mercado está cerrado hoy, no sabemos por qué, estamos caminando, pero estamos en el mercado, pero no está cerrado, los vehículos no pueden cruzar. Esa es mucha pérdida para el pueblo de Jimaní y muchos pueblos más aledaños, porque de eso viven aquí. Exijo que nosotros aquí tengamos respeto, que nosotros aquí se nos deje trabajar de la manera de que la guardia está para hacer su trabajo. Claro está, aquí no hay contrabando. Luego de varias horas de conflicto, las actividades comerciales fueron retomadas. Desde Jimaní, provincia Independencia, para Entérate Más.net, Ángel del Carmen.